Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a Radio Redonda, un nuevo episodio de esta temporada 2013. Venimos cargados, tuvimos una para de un fin de semana, pero bueno, aquí estamos de vuelta, como siempre, hablándoles de fútbol de la mejor manera en que sabemos hacerlo, mamando gallo, y con la bienvenida a la mesa de trabajo en 3, 2, 1. Bueno, voy a empezar saludando a nuestro invitado, y no, Gregorio, repite usted hoy aquí en Radio Redonda, ¿no? Y muy feliz como siempre, porque siempre reunirse con ustedes a hablar de fútbol es... lo disfruto bastante y... A mamar gacho. Sí, a molestar un ratico, pero no, gracias, y aquí estaremos echando carreta rico. Vale. Largo y tendido. Bienvenido, Gregorio. Sebastián, ¿cómo vamos? Bien, Diego, gracias. Feliz, hermano, como siempre. ¿Sabes de verdad, que, de verdad que hoy hay que decirle Sir? Sir. Sir. Es que pues yo quiero saber qué hay que hacer para que no nombren Sir. Primero, nazca en Gran Bretaña. Bueno, eso se soluciona. Consigue los papeles, no, chico. Eso se soluciona, weón. Pero bueno. Si quieren, adelante le podemos decir Sir Sebastián. No hay ningún problema. Tan divinos. Gracias, gracias. Yo sé que yo soy su rey. ¡Ay, qué! Bueno, no, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. O sea, ya me voy. Sí, ya me voy. Me hace un favor, me da pa'l bus. Nos vamos a una tanda de comerciales. Y ya regresamos. Tres horas y media. Ya regresamos. Esto fue Radio Redonda el día de hoy. Muchísimas gracias. Leandro, ¿cómo vamos? Bien, señor, aquí escuchando a Creedence Clearwater. Creedence Clearwater Revival. Okay. Es una muy buena banda. Casi bota las calzas diciéndolo. Sí, claro. Casi se le cae la amalgama. Mi inglés es pero perfecto. Estamos escuchando Bad Moon Rising. Que lo diga el Sir, ¿cómo es la banda? No, pero es que me toca leerla porque para poder corregir la pronunciación. Y me mató un miserable. Ya no puede ser Sir. Ya no puede ser. Eso fue todo por esta hoy. Canción que estamos escuchando es la canción número 17 de un homenaje que le van a hacer a Sir Alex Ferguson, ahora pues que se retira del Manchester United, y hay una serie de canciones, algunas aprobadas por él, otras no, pero a mí personalmente me gusta mucho Creedence, es una muy buena banda, y ver esa canción ahí, en el momento que me enviaron el link para ponerla, me parece que el viejito tiene muy buen gusto. Entonces vamos a escuchar algunas canciones de esa misma lista que puse, que le enviaron a Sir Alex. Bueno, precisamente ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar hoy, con el que vamos a empezar el programa. La salida de Sir Alex Ferguson, él sí es Sir, no. Alex Ferguson, del Manchester United tras 26 años al frente del equipo rojo en la época más exitosa de este club en toda su historia. Además que es un club de más de 100 años, pero con pocos... técnicos en su historia desde su fundación. Y bueno, quiero empezar haciendo una breve reseña histórica de lo que fue Alex Ferguson. Ferguson nació el 31 de diciembre de 1941 en Glasgow, Escocia. Como jugador pues no fue así tan relevante realmente, aunque estuvo en una época plagada de estrellas, pero en Inglaterra el fútbol escocés siempre ha vivido como a la sombra del fútbol inglés. Inició su carrera en el Queen's Park Rangers, donde debutó como delantero a los 16 años, y también ha jugado en St. Johnstone y en Flarkill FC, o sea, equipos que realmente no fueron como tan relevantes. En 1975 inicia su carrera como entrenador en el St. Mirren de Escocia. En el 78 pasa al Aberdeen, llevando a este equipo a estar en los primeros puestos y rompiendo una hegemonía de más de 30 años de títulos del Rangers y el Celtic, que son los dos equipos predominantes en Escocia. Y en 1986 llega al Manchester United. ¿Como jugador? No, ya como técnico. Ya como técnico. Equipo al cual va a dirigir hasta finales de esta temporada, o sea, un mes largo más o menos. ¿Cómo toman ustedes la salida de Ferguson? Y si se imaginan, o mejor dicho, ¿se pueden imaginar, cosa que yo no he podido aún, un Manchester United sin Alex Ferguson en el banco?
Gregorio. No, el va a ser muy duro porque cambia totalmente el paisaje de ese banquillo. Y si nos pusiéramos acá a enumerar todas las cosas que el fútbol inglés, que el fútbol a nivel mundial le debe a Ferguson, tal vez necesitaríamos un programa como de 3 horas. Sí. Un tipo de una disciplina bastante fuerte, al que le debemos la formación y salida de muy buenos jugadores que hemos podido disfrutar en los últimos años, entre ellos Cristiano Ronaldo, nada más y nada menos. Beckham, Giggs, Schmeichel, pues yo creo que ya, pues solo decir eso, estamos hablando de una luminaria súper importante a nivel mundial, un verdadero ícono. Nos coge un poco de sorpresa que se vaya, ¿no? Y le decía yo a Sebastián fuera de micrófonos que fue como la renuncia de Benedicto XVI. Nos cogió a todos de verdad fuera de base. ¿Será no que se van a retirar a la misma isla o algo así? No, yo sabe que dilucidé. Van a ser roommates. No, vea, ¿sabe qué pienso yo? Yo pienso que hubo una pelea con Maradona. Y Maradona ya no va a ser el técnico de la selección vaticana. Va a ser Ferguson. Va a ser Ferguson. Ok. Gran teoría. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que... Y Benedicto es el manager de ese equipo. ¿Y usted quién tiene la quién le tiró la fuente suya? No. Esto es atando caos. Ah. Esto es atando caos. No, pero yo sé que Radio Redonda tiene un informante de primera línea que nos va o que nos envió mejor tal vez algunas pistas de por qué. Ah, bueno, sí. De por qué. Ya vamos por eso. Pero ahora, bueno, no se va del todo. No, queda como manager, ¿no? Del equipo. No se va del todo. Y él escoge su reemplazo. Sí, claro. ¿Quién? Curioso. De Everton. Gran amigo de él, amigo personal. O sea, ya es... se sabía que David Moyes, que llevaba más o menos como 10, 12 años en Everton, era el... Aunque, bueno, como siempre en esto, ¿no? Sonó Mourinho, sonó... Bueno, Guardiola ya no podía sonar, pero sonó Jürgen Klopp. Sonaron varios técnicos de renombre. Pero el hombre dijo, no, yo lo escojo. Además porque en medio de todo, o sea, se va pero se queda. Va a seguir manejando en medio de todo el equipo. La mano negra. Y la vaina, exacto. El poder tras el poder. Y escogió a David Moyes porque siente mucha afinidad y siente que puede seguir su legado. Ahora, para Moyes va a ser complicadísimo porque se carga todo un legado de 26 años. La manera, o sea, la vaina, 27 años, la vaina más bestial del mundo. O sea, ¿qué tan fácil va a ser para David Moyes cargar ese Cristo atrás? Leandro, ¿qué opinas sobre la salida de Ferguson? Precisamente, pues, estaba leyendo una frase que le dijeron cuando él perdió la final de la Champions League con el Barcelona. Decía Sir Alex Ferguson, retirarme del fútbol, yo soy un tipo con sangre en las venas. Podría dedicarme a la pintura o algo así, pero queda un mundo para eso. Volveremos a una final de la Copa de Europa, estoy seguro. Sir Alex Ferguson llega en el año 1983. En el año 1983, Ferguson juega la Recopa de Europa contra el Real Madrid. Y el entrenador de esa Recopa de Europa del Real Madrid era Alfredo Di Stéfano. En ese momento, pues... Él no sabía qué significaba estar como en esa instancia porque no era la primera vez. ¿En qué año? En el 83. O sea, con el Aberdeen. Correcto. Y cuando él se enfrentaba al Aberdeen, pues él dijo, no, pues vamos a mirar a ver qué jugamos. Y él dijo, mis chicos están nerviosos, saben que no se juega ante el Madrid todos los días. Les he dicho, ¿cómo sé que vamos a ganar? Primero cansaremos su centro del campo y después del descanso vamos a salir al ataque. El partido en los 90 minutos quedó 1-1. Se desgastó más de la cuenta el Real Madrid y los escoceses levantaron un título inesperado a la cabeza de Hewitt. Ese fue el que hizo el gol en la Recopa de Europa. En ese mismo momento, Sir Alex Ferguson, antes del partido, va al hotel donde está hospedado el Real Madrid, pide entrevistarse con Alfredo Di Stéfano y le regala una botella de whisky escocés. Ese es Sir Alex Ferguson. Y claro, hablar de todo lo que ha hecho... pues no bastaría. Yo creo que lo más importante es saber cuál es la marca de chicles que usa Sir Alex Ferguson, porque a cada rato lo veo, pero más que chicle,
y no, o sea, no sé qué chicle le puede aguantar como toda esa presión que tiene, no sé si es Trident. Nunca no lo sé. Patrocinó ninguna marca de chicle. Oiga, ¿no? Sí, eso es raro, curioso. Eso es raro. Eso es curioso, pero siempre usted lo la marca característica de él no solamente es el fútbol, y todo lo que ganó, porque ganó absolutamente muchas cosas, es el chicle. Y eso es lo que uno siempre como que va a esperar. O usted piensa en Sir Alex Ferguson, chicle. Sí, tengo ganas de comer chicle. Sí, siempre lo ve uno masticando. Siempre lo ve uno masticando. Desde el punto de vista deportivo, mire, yo nací con... O sea, cuando yo nací, Sir Alex Ferguson ya entrenaba al Manchester United. Verlo... Ay, sí, tampoco. Claro. Sí, señor, usted... ¿Cómo, cómo? Él llegó en el 86, ustedes. Pero yo quiero un poquito de juventud, no canse. Sí, oiga. Después me dice que yo soy chocho. Pero ¿por qué lo aterriza? Hermano, tranquilo. Es que es muy divo. ¿Cuál divo? Quitando la edad. Continuamos, Albete, continúa. Gracias. Pues yo por lo menos siempre he pensado que desde que yo nací, pues veo a Sir Alex Ferguson entrenando al Manchester United. No verlo la próxima temporada va a ser raro, pero pues está bien por el señor. Yo creo que el retiro le llega a las buenas personas. Y él en este momento está en uso del buen retiro. Y lo estábamos hablando ahorita por fuera. De pronto se fue en el momento menos indicado, pero algo sabía de más. Y si de pronto el tipo algo sabe de más, por eso decidió irse. No en vano la deuda de la familia Glazer, que es la dueña del Manchester United, ronda más o menos los 800, 900 millones de euros. Entonces, él puede saber algo. ¿Qué tal? Por acá hay un apunte que dice que la tarea de Ferguson en el Manchester logró su punto más saliente en la temporada 98-99 al lograr la Premier League, la Copa de Inglaterra, la Liga de Campeones, ganándole al Bayern, ¿cierto?, en Barcelona. Ese año su capacidad y comportamiento ejemplar le valieron el nombramiento de Sir por parte de la reina Isabel II de Inglaterra. Mire todo lo que le falta a Sebastián a usted para ser Sir. Ah, no, si es por hablar de méritos, viejo, ese man no es Naiden. Naiden. ¿Quiere que le saque mi pergamino de Palmares? ¿Eso tiene más méritos en el fútbol? Claro, claro, toda la vida. Aquello he sufrido más. No, y eso sí. No. Hay una cosa para lavarle a Ferguson, y es el hecho de que cuando él llega en el 86 al United, este equipo tenía tan solo 7 ligas en su palmarés. Durante gran parte de la historia de la liga inglesa fue el Liverpool el que siempre mantuvo ese estatus de ser el más veces campeón. Con Ferguson en 26 años lograron 13 ligas. O sea, estamos hablando de que una liga cada... Año y medio. Cada 2 años. Perdóneme, cada 2 años. O sea, año de por medio. Año gana. De por medio. Siendo esta última la número 20 del equipo, lograda hace un par de semanas, y convirtiéndose en el equipo más ganador por encima del Liverpool. O sea, realmente, además, le deja también dos Champions League. Champions League, sí, señor. Dos Copa de Campeones, son 3 las que tiene el United, y un sinfín de títulos como FA Cup, como Copa desde la Liga en Inglaterra, etcétera, etcétera, que pues sería como nombrarlos de geeks más o menos cuando hablamos, sí, de él. Imposible, o sea, realmente el palmarés que tiene Alex Ferguson y su contribución al fútbol, no solo inglés, sino mundial, es enorme. Sí. A pesar de que el viejito era algo chocho, ¿no? No, claro. Y él llega en el 86, el 5 de noviembre, al Manchester United. Y en ese momento, pues, no había ganado una liga. En el momento que la gana, son 26 años de ganarse una liga. Que cuenta como el título de Millonarios. Algo muy parecido. Mire, ¿a quién será es? ¿Será Hernán Torres nuestro Alex Ferguson? Ay, Dios mío. Entonces. Uy, no, sí estuvo, pero salió. No, pero. Qué brinco el que te acabas de meter, Absalom. Entonces en ese. Pero Hernán Torres también ya jugó contra el Real Madrid. Entonces listo. No, pues no. Pues, muy... Y le regaló, no, y le regaló una botella de antioqueño a Alfredo. No, porque, ojo, porque. Acaba de nacer el mito de Sir Hernán Torres. Sí. Lord pues Hernán es que Torres. acá hay una condecoración que se llama Caballeros de la... ¿La Estrella Púrpura del Congreso? Sí, no sé, la Cruz de Boyacá. La Cruz de Boyacá entonces del Congreso. Entonces Hernán Torres sería el Templario. No, sí, claro. En ese mismo orden, pues si es Sir. Pero, sí, claro. Pero ojo, porque yo acá. Porque Hernán Torres es tolimense. Y ojo, entonces, ¿qué le mandamos? Tapa roja. No, no van a decir tan mal porque se llevan su bailado. No, lechona.
No, bueno, tapa roja, ya llevó a guardar. Le llevó la cabeza a la lechona, amor. ¿Qué decía Gregorio? No, que Hernán Torres, no sé, masticaría que chicle boyacense, abas. Abas. Y es no más que a chicle. Aunque tiene, no aunque tienen como, características similares en cuanto al genio, porque Hernán Torres también es de un genio. No, claro. No, iba a decir, Alex, que le llegaron tres jugadores muy importantes. Gary Pallister, que era un central rústico duro, Neil Webb, que era muy seguro en el medio campo, y Paul Ince, que pues ahora está como técnico. ¿Y a quién le tocó manejar a Sir Alex Ferguson para ganar ese campeonato? A Eric Cantona. Ah. Sí. Cuando Eric Cantona llega al Manchester United, ese mismo año, el año que lo contratan, ese mismo año sale campeón. Y por lo menos manejar a Cantona, que es un iconoclasta, una joyita completa, no fue muy bueno. O sea, pues fue muy bueno en el término deportivo, pero manejarlo a él es manejar una cabra loca, hermano. Eso, sí, total, para una joya como él. Les menciono algunas decisiones individuales de Ferguson. El premio tributo de la Asociación de Escritores de Fútbol en el 96. El entrenador del año de la UEFA en el 98-99. Entrenador del año de la Federación de Estadísticas de la FIFA en el 99, el premio al mérito de la Asociación Profesional de Futbolistas en 2007, estuvo dentro del equipo del premio UEFA al equipo del año en el 2007 y 2008, entrenador del año en la Premier League en el 93-94, 96-97, 98-99, 0203, 0607, 0708, 0809. ¿No? Casi nada. Entrenador del año de la LMA en el 98, 99 y 2007, 2008, los años en que ganó la Champions con el United. Y distinción presidencial de la FIFA en el 2011. Como por mencionarles algunos. Obviamente, el mundo del fútbol reaccionó ante la noticia. Por aquí tengo algunas palabras de gente importante del fútbol. Pero porque se pone como siento como que si se hubiera muerto. ¿Quién? ¿Ferguson? Sí, sí, no. Se puso como muy po melancólico. Le estamos haciendo un obituario. Exacto, y no es que precisamente me esté dando duro. Pero ambientamos la nota porque sí, realmente fue muy lúgubre. Sí, es que incluso se vio acá. Pues baja la cortinilla y el hombre habla con ese como pesar. Qué sentimiento, ¿no? Sí. Qué sentimiento. Roberto Bayo, será un tanto extraño no verlo en el banquillo, dijo el italiano. Usain Bolt, grandísimo ícono del fútbol, una leyenda. Cristiano Ronaldo, gracias por todo, jefe. Por aquí tengo Falcao, se retira a Ferguson, felicitaciones por una carrera simplemente impresionante, me pongo de pie. Dani Alves, se retira un mito del fútbol, ese tipo de profesionales que hacen que esta profesión tenga sentido, muchas gracias. Sí, realmente va a ser muy raro no ver a Ferguson en el banquillo del Old Trafford, en el banquillo principal, aunque supongo que igual estará en los palcos, sí, claro, algo así. Jugadores que proyectó. Acuérdense de los Fergie Boys, que así le decían al equipo. Sí. Nicky Butt, Paul Scholes, Ryan Giggs, que todavía sigue jugando el señor. Los hermanos Gary, no recuerdo el otro. El sub-20 de Ryan Giggs. El efecto colágeno Giggs. no lo dude. Y David Beckham. Dice aquí por lo menos Rubén Uría, al que lo estoy leyendo, que dos partidos en los 90 que a él lo detallaron mucho, fue contra la Juventus antes de pasar a la final contra el Bayern de Múnich. La semifinal, correcto. Cuando él llega a jugar con el Bayern de Múnich va perdiendo 1-0 en el descanso. Y dice o cuenta Rubén Uría que llega hecho, estaba berraco, pero mal, enfermo. O sea, pecoso Castro, uy, pecoso. Ya les cuento algo. Sí. Y llega al estilo de Pecoso Castro en la raya de juego mal, enfermo, berraquísimo. Y le dice a los jugadores, cuando este partido acabe la Copa Europa estará a solo 6 metros de distancia de ustedes. Pero no la pueden tocar si perdemos este partido. Quizás esos 6 pies, es decir, esos 6 metros, sea lo más cerca que vayas a estar de una Copa Europa en su vida. Así que cuando acabe el partido no se atrevan a volver al vestuario sin haberlo dado todo.
¿Qué pasó? En el último minuto anotaron dos goles para voltear la historia de la grande, Champions. Grande, gran anécdota. Y es un gran motivador también. Y es un gran motivador el tipo. Es, él dice, la concentración siempre ha sido crucial en mi discurso. El fútbol es cada vez más un ajedrez. Y en el ajedrez, si pierdes un segundo de concentración, estás muerto. Claro. Adiós. Una gran frase del señor Ferguson, pero por supuesto. Pues pónganle cuidado que ustedes saben que nosotros tenemos un informante, ¿no? ¿El mismo del Conclave Vaticano? Estuve en el Conclave Vaticano, okay. Y que nos contó toda la historia. Venga, y ese man, ¿cómo viatica tanto con Rayo Redondo? Hermano, ¿no? ¿Cómo hace? El hombre tiene sus negocios. Ah, el hombre, es el de los negocios es el hombre, no Rayo Redondo. Él es el que compra, él es el que paga cupos. Ya. Hay un chisme, Leandro lo podrá corroborar. El Pecoso Castro estuvo cerca de ser el nuevo entrenador de Manchester United. Sí, señor. Sí. O sea, era el único hombre adecuado para manejar al Chicharito. Ahora, yo no me imagino... ¡Chicharito! ¡Corre! ¡Tírate, Robby! ¡Tírate! ¿Ustedes se imaginan en serio al Pecoso en Old Trafford? No. Sí, yo sí me lo imagino en paseo. ¿Cómo? No, dirigiendo, ¿ustedes se imaginan esa recocha jalándole el pelo a Tevez en un clásico contra el City? O metiéndole el dedo a Mancini en un clásico contra el City. Eso, algo así. Pero creo que es mejor imaginarse a quién, qué jugadores del medio colombiano se llevaría el Pecoso. Ah, para reforzar. Torijano. Para reforzar, sí, Torijano. Sí, iba a decir Fainer Torijano. Primero es Torijano. El primero es Torijano. Los dos primeros son Fainer Torijano y Hilton Murillo. Hilton Murillo. Claro, sí, se lleva los dos del Quindío. Sí, sí. Claro. Inmortales. Claro, tan inmortales, obvio, como él. Sí, sí, sí. ¿Y qué veían en Old Trafford del Pecoso que podía aplicar para que él reemplazara a Ferguson? Realmente, el hecho de que, al igual que Ferguson, le encanta madrear a los jugadores. Ah, claro. Eso era el temperamento. El carácter sí, los define. Sí, sí. A ver si ponía a correr a Van Persie. Tan sencillo como eso. Sir Pecoso. Y, exacto. ¡Sir Pecoso! ¡Mal! ¡Nos dejó mal! Y a ver si podía manejar. Porque es que, ojo, no es Sir Fernando, no. Sir Pecoso. Sir Pecoso. Sir Pecas. Sir Pecas, sí, claro. Pecoso Castro. Sí. Y a ver si puede manejar a Rooney. ¿Ah, sí? Que se quiere ir del United. No, ya te queda Rooney. Wayne. Sí, Wayne. Sí. Wayne. Wayne. ¡Corre, Wayne! ¡Corre! Pero bueno, para cerrar el tema de Ferguson y el Pecoso. Tras esta chiva del Pecoso, voy a leer unas declaraciones de Michael Carrick sobre Ferguson. Es increíble, es el mejor entrenador de la historia del fútbol británico sin duda. Simplemente hay que mirar lo que ha conseguido, todos los títulos y trofeos. No creo que nadie pueda igualarle. Ha dejado un gran legado aquí y su actitud ganadora ha caído en todos los miembros de este club. Sabe qué hacer y cuándo hacerlo. Qué decir los jugadores para sacar lo mejor de ellos. Para mí ha sido un honor jugar para él. No, tremendo. Venga, yo les pregunto, porque una cosa que me ha llamado mucho la atención de todo ese tema de Ferguson es que no he escuchado el primer comentario que diga le faltó selección. O sea, la carrera del tipo en liga fue muy extensa, sí. Y a nivel de club con el Manchester, pues de acuerdo. Pero nadie ha dicho, como sí pasa con muchos jugadores, por ejemplo, todo el mundo dice Messi, se lo ha ganado todo, le falta la selección. Cristiano, se lo ha ganado todo, le falta la selección. ¿Por qué de Ferguson nadie dijo, se lo ha ganado todo, pero a nivel de selección? Y no necesariamente tiene que ser la selección de Escocia. ¿Por qué nunca Inglaterra? ¿Por qué no otro país? Primero que todo, porque los ingleses son, ahí sí son muy nacionalistas. Y ellos prefieren un técnico del gremio localista. Inglés. Exacto, más que escocés. Tengo entendido. Con Capello no les pasó eso, ¿no? No, con Capello. Pero esto después de un montón de tiempo con técnicos ingleses. Sí. Como Bedoya con técnicos colombianos hasta que se dio cuenta que la solución era técnico extranjero. Exacto. Más o menos así la filosofía. Es que Bedoya, es un tipo más estudiado. Aunque antes que... ¡Oh, sí! ¡Hijo de puta! ¡No! Es un tipo más estudiado. Bueno, señora, por favor, sin el madrazo. Perdón. ¡Caracha! ¡Piatres! ¡Recórcholis! Ahora, perdón. Antes de Pekerman, estuvo cerca, ¿sabe quién de la selección? Marcelo Bielsa. Pecoso. ¡No! ¡No! Pecoso suena en todas partes, hola. Sí. Diego, ¿usted sabía o sabe cuándo echaron a Sir Alex Ferguson de un equipo de fútbol? Sí, creo que hay uno nada más. Solo uno. Antes de llegar al Aberdeen de Escocia. Hace 30 años. Exacto. En el St Mirren. En el St Mirren. Willy Todd era el dueño del St Mirren.
y dijo, Sir en ese momento no era Sir, por supuesto, no tiene ni experiencia, ni talento, ni ninguna habilidad como manager. Después de 4 años lo echa. Ha sido la única vez que han echado a Ferguson, aunque, de un equipo de fútbol. Aunque Todd en el 2008 aseguró que lo había echado, era porque Ferguson ya había firmado un precontrato con Aberdeen. Uh-huh, correcto. O sea, que igual el man se iba a ir. Pero dijo eso. Prefirió echarlo. No tiene ni experiencia, ni talento, ni habilidad. Ni fue el comentario en el como momento. Manager. Sí. Correcto, bueno, correcto. Suele pasar. Su impaciente energía y su personalidad egocéntrica contribuyen tanto a su éxito profesional como a ser motivo suficiente de despido. Que también el tipo suele tiene pasar, lo suele pasar lo con los exitosos. Sí, ¿no? Señor. Y me son envidiosos. De mezquino e inmaduro. Imagínese. Espérenme, devuelvo un poquito. Es que una pregunta que no se me puede escapar. Sí, lo del Pecoso. ¿Detrás de todo eso estaba Hernando Ángel? Uy, ese, es que parece que quiere detrás de esa transferencia estaba Hernando Ángel. Quiere llevar a Centauros. Puede ser. A Manchester. Sí, claro. Puede ser. Quiere llevar a Centauros y al Boca Juniors de Cali a Manchester. Para que sea en el octavo y noveno equipo de Manchester. Y Ángel, donde se lo proponga, la logra. Claro. Sí, lo ubica ahí, lo ubica ahí. El hombre lo lleva donde sea, no. Tan sencillo como o sea, es. Hace un convenio de asociaciones Centauros y de Ficha no, Vicencio, Manchester United. Sí, claro. Y cuando no tenga plata para pagarles, pues pone a las inferiores de Boca Juniors. Sí, sí, sin problema, no hay problema. ¿Cuál es el lío? Sí. ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el lío? Ángel, bueno, Ángel, un mensaje desde aquí, se retiró Ferguson. ¿Qué estás esperando, hermano? Sir Pecoso. Sir Pecoso. Bueno, vamos con música. No, y Bedoya es más estudiado. No. Vamos con música y ya volvemos con este Radio Real. Androsky, ¿esto tan ochentero qué es? Pues según la periodista de Guardian, Georgina Turner, esta es una de las canciones que va a sonar en el último partido local de Sir Alex Ferguson. ¿Será que a Sir Alex Ferguson le gusta New Order? Eso es New Order, la canción se llama True Fate. Pues si la pusieron en la lista. Para mí está un poco... ochentero, déjelo ahí. Ochentero. Sí, si no se iba a decir. Imagínese no, es que a Ferguson con un bailadito ahí suave parado. En el banquillo. Movimiento de hombros. Sí, claro. Pero lo haría mejor el Pecoso. No. Insisto que quiere ver al Pecoso en el United. O sea, usted quiere ver al Pecoso sí, de rojo. Sí, sí, sí. Así como cuando estuvo en el América. El Pecoso. Claro. Claro, Pecoso. Allá fue Diablo Rojo, ahora quiere ser Red Devil. Exactamente. Como ya fue Diablo Rojo, ahora quiere ser Red Devil. Claro. Él es el Diablo Rojo de Manchester United. Sí, claro. Exactamente. Con su efecto cáustico, por supuesto. Para... No le eche criolina, échele Diablo Rojo. Diablo Rojo Sirpecas. Pero bueno. Leoncio, ¿conseguimos libro al fin? Sí, sí, sí. Qué horror, qué mal. Conseguimos libro. Entonces, no sé. Habemos libro. Habemos libro. Me imagino que viene con introducción y todo, o se va a mandar de va, sí. No, pues. Yo ¿no creo, se va a cambiar no, hoy? No, de una vez. No, que me va a cambiar. No tengo ganas hoy de cambiarme. Se le nota. Si estoy bien. No tuvo ganas ni para terminar la frase. Eso es correcto. Pero bueno, a ver, ¿con qué se nos viene hoy y qué libro no podremos conseguir esta vez? Tengo claro que no lo van a conseguir. Eso de ahí. Es una impronta de esta sección. No, sí se puede conseguir, pero lo pueden pedir por internet. Pues yo no le veo ningún problema. Lo pueden conseguir por Libro Fútbol. Pueden hacer un pago a través de Western Union. O contactan a Leo y que les haga el favor. No, yo no me voy a poner a hacer ese pero tipo eso está de bien, usted motiva a la gente sí, para que vaya y busque claro, y toda claro, la eso cosa está bien.
¿Y por qué el número de cuenta es el mismo suyo? ¿Cómo dice? ¿Y por qué el número de cuenta es el mismo suyo? El número de cuenta de Western Junior porque coincide con sus iniciales. Y fíjese que dice Conavi, yo no sé, no entiendo. Es una cuenta de Conavi. ¿Conavi? Es una cuenta de Conavi. De Bancoquia. De Cop Desarrollo. De Corpavi. No, hablando de fútbol, de Concasa. ¿Ustedes se acuerdan de la Copa Concasa? De la Copa Concasa, claro. Claro. El primer patrocinador. Concasa fue el primer patrocinador de la segunda división. Yo tuve guayos mi casa. ¿En su casa? No, mi casa. Sí. ¿Por qué habla de la B y me mira? No. Ah, bueno. No, eso se olvidó. Pero no, bueno. Yo no entiendo lo de con casa y mi casa, pero bueno. No, bueno. Pues, sí, sí, es un juego de palabras. Es un juego de palabras, iba a decir pues, algo. No, iba a decir algo, no sé si inteligente, pero se me fue. Se me fue algo respecto a la Copa con casa. ¡Ah, ya! Cop Desarrollo, obviamente ustedes se acuerdan del glorioso bestiario del balón, el Cuchuflí, patrocinado por Cop Desarrollo. Sí, el Cuchuflí. El Cuchuflí que Cuchuflí, Hernán Peláez le da un o sea, aprieta el aire y se cambia el Cuchuflí. Este, no, el Cuchuflí no se aprieta. Este es el Cuchuflí. El Cuchuflí así. Se espicha. Se espicha. Sí, se claro. Espichaba el Cuchuflí. Como, bueno. Como me van a espichar por el libro. Es un libro, si a ustedes les gusta los técnicos de fútbol o conocer sobre los técnicos de fútbol, recomiendo un libro de Editorial Corner que se llama Palabra de Entrenador. Lo escribe el periodista Orfeo Suárez. Orfeo Suárez en este momento es columnista del diario ABC de España y también del Mundo de España. Orfeo es una de las, o sea, sí, claro, el nombre es como muy muy platónico, por decirlo así. Es muy feo. No, porque es feo. No sé, no, Orfeo. ¿Feo? ¿Será que Absalón es divino? Sí. ¿Feo? Nah, ¿feo? ¿Feo Diego Absalón? Ese es el mejor de todos. Ese es el mejor. Sí, o sea, eso sí es ese feo. Ese es el mejor de todos. ¿Orfeo es original? No, Absalón también. ¿Cuánto, va, si usted le, Absalón conoce? ¿Cómo va a ser original si usted le pusieron así el nombre a su abuelo? ¿Dónde está el original en eso? Bueno, ya había uno antes. ¿Cuántos Absalones hay? ¿Cuántos conoce? Dos. ¿Cuántos Gregorios? Pernia. Uno. ¿Cuántos Leandros? Uy, ese sí, uno. ¿Quién, Leandros? Sí, uno. No, más, uno más conoce, también, no, 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 mi papá no. Leandro, su papá no se llama no. Leandro, ¿no? Uy, no, mi papá. No, Leandro sí, mi papá varios. Se llama Leandro Yair, solo eso, este. Solo este. Este. ¿Será que iba para Alejandro y el notario se equivocó? En cambio, Juan Sebastián es un nombre tan común. ¿Puedo seguir con el libro? Sí, a ver, sí, ay, qué pena. Estamos en el nombre de Orfeo. ¿Es Orfeo qué? Por culpa de Orfeo. Sí, claro, de Morfeo. Entonces, ahora a los oyentes les va a entrar el síndrome de Morfeo. Sí. Porque no... ¿Y los amigos de confianza le dicen feo? Ahí viene el feo. Ay, no, por qué. No, ¿qué es esto? No, apague, bueno, cuente su libro. Le voy a apagar el micrófono, hermano. Ay, no, me lo voy a desconectar. Se lo voy a desconectar, en serio. Bueno, hable de su libro entonces. La sinopsis del libro dice que Palabra de Entrenador es un conjunto de reflexiones y anécdotas de los técnicos más relevantes del fútbol español. Ejemplo, Vicente del Bosque, Juan Malilo, el mismo José Mourinho, también Pep Guardiola y todos ellos. Realizado a través del contacto y conversaciones que el periodista ha mantenido con entrenadores durante más de 25 años. No son simples biografías ni entrevistas, sino la interpretación que se hacen de los personajes a través de las confidencias y vivencias mutuas. La figura del técnico para Orfeo Suárez es un enigma psicológico por las presiones que soporta, que acaba por conocerse mucho mejor cuando accede a su intimidad. A mí me gustó mucho el libro porque hay como un resumen sistemático de más o menos unos 20 entrenadores relevantes del fútbol español. Entonces, sí, es una lectura muy suave, es muy tranquila, es más un recuento histórico. Hay unas frases muy interesantes, sí, si a usted lo que le gusta son frases exactas de técnicos, es un gran libro. A mí por lo menos me gustó mucho, Editorial Corner, vale la módica suma de 50 mil pesos colombianos, porque eso se trae desde Argentina, no lo consiguen en Colombia. Lo consiguen a través del libro Fútbol y lo pueden tener en su casa. Súper. ¿Y si lo mandamos fotocopiar? Pues primero hay que traerlo y luego lo fotocopiamos. La sección del pirata favor. Empezó. Sí, sí, no, por claro. Favor, mande la frase de cajón. ¿En dónde conseguimos el libro? El representante si no de Editorial Morgan. ¿En dónde lo consigo? En el pasaje verano. O sea, si la impronta del señor es que no se puede conseguir, su impronta en esta sección es lo consigue. Lo consigue. Se le, hermano, como todo colombiano. Se le tiene y se le consigue. El pasaje de Veracruz debe tanta plata en cuñas acá. Siempre se le nombra. ¿Usted cree que las debe?
¿Usted cree que las dudas? Absalón va y cobra. Sebastián, chito, hombre. Pero por favor. ¿Quién cree que paga sus tintos? Chito, hombre. ¿De qué año es el libro, Leoncio? Ya, con mucho gusto le digo. El libro es de el año 2000. Ya le digo. 2011, sí, señor. Perfecto. Entonces es recomendado. Hay una página, ¿cómo es que se llama? ¿Librofútbol? Librofútbol.com. Los pueden seguir en Twitter, @librofútbol. Y en Facebook, Librofútbol también. Exacto, son libros de fútbol que no se pueden hacer. ¿En serio? Jamás se me hubiera ocurrido. Jamás. Hoy cero voz fresca de la radio con Absalón. ¡No! Para nada, hermano. En este momento Absalón tiene la concentración de un hámster girando en la ruedita. Uy, perfecta la analogía. Perfecto. Pero bueno, ¿algo más para agregar? No, señor. Vamos con musiquita, gracias por la recomendación. Entonces, pues ya saben, ahí en la página del Libro Fútbol pueden conseguir este libro, o si no, en El Pasaje de Veracruz. Supongo que esa también es de la lista de las canciones de Ferguson, ¿no? ¿Será que a Sir Alex le gusta The Subdragon? Sí, posible que no. Yo, la verdad, desde la anterior, desde New Order, ya estoy como dudando un poco. Pues me parece que es más que la recomienda, sí. Se la dedica o lo recuerda, sí, o lo asocia. Sí, sí. ¿Usted cree que le están timando? No, a mí no me está timando nadie, señor. Ya sé, cara. Hágame un favor, quiero saber... para los oyentes que no tenemos acceso a video, no queremos poner video. En ese momento usted estaba con camiseta. Sí. Ahora se puso la chaqueta. Sí. Se la puso hasta arriba. Sí. Se subió toda la cremallera. Se subió toda la cremallera. Sí, con la capota puesta. Y se puso la capota. Encima de los audífonos. Encima de los audífonos. Él quiere llamar la atención. No, es que me dio frío. ¿Le dio frío? Es que era que hace frío, weón. Se le iban dos. Autocensura, hermano. Excúseme, es la gripa. Sí, ajá, Sebastián. Y la vez pasada también. Era la gripa sumada la perra que usted me mandó. La pregripa. No, perdón. Me excuso públicamente con todos ustedes, con los oyentes. Es usted excusado. Gracias. Quiero hacerle una pregunta. ¿Tiene sonido turrón con la capota puesta y los micrófonos? ¿Es para hacer el surrounding? Sonido turrón y unos wafflecitos. Y hace Dolby. Hace Dolby. Así Dolby. Así como cuando usted pone la película pirata y, uy, por favor, que venga traducida a 5.1, sí, porque sí. 2.0 para que tengo el teatro en casa. Solo se escucha bien. Así. ¿Y qué más? Bien, ¿qué hacen? Todo bien. Leandro, pone la música y yo me sigo aquí imaginando a Ferguson con el bailecito. Con el bailecito. Voy a rematar ahorita con una canción que queremos que Sir Alex Ferguson baile. A elección y criterio de este personaje. Que el pecoso se lleve a que el pecoso se lleve a Guaso. Y que Guaso le enseñe a bailar la tusa a Sir Alex. Oye, ¿por qué no hacemos una selección de canciones para el pecoso? ¿Para el próximo Radio Redonda? Sería buenísimo. Pecoso Radio Redonda te la dedica. Sería buenísimo. Vamos a hacer un especial, no, en serio, hagamos un especial del pecoso. Los 8 cañonazos bailables del pecoso. Con música bien arrabalera. ¿Será? Ahí necesitamos que Gregorio, pues obviamente en su sapiencia, nos ayude con una buena tanda de canciones. No, con mucho gusto. Gracias por asociarme con ese término arrabalero. No, usted fue que usted mismo se lo puso, así lo siento mucho. Yo pensé que el programa merecería una sección
Gregorio te la dedica. Úpale. Y empezamos con el Pecoso. Perfecto. Gran idea. Pecoso, Gregorio te la dedica. Institucionalizada. La sí. sección, muy sí, bien. Sí, sí. Vale. Gracias. Oiga, bueno, bien, chévere. Decime de a poco cómo se van haciendo las cosas. Sí, no, pero por poco. Supuesto. De a poco esto va así progresando. Así fue que, mucho, así fue que empezaste, Sebastián. Recuérdalo. Tú no naciste grande. Canchero. ¡Qué tribunero! Se le salió el Norbey que veo que lleva adentro. No se me ponga atrevido tampoco. Yo me acuerdo cuando llegó aquí un niño aquí. Tímido. Tímido. Casi ni se sentaba. El practicante era un nene. Era un nene. Yo lo vi crecer. Lo tuve en mis brazos. Le quedó grande. Yo recogí a sus cacheticos. Que ya no era invitado, sino que era parte del programa. Sí. Pues es que yo tenía que hacer mi proceso. Yo quería sentirme a personal. Esto es un proceso. Estamos trabajando. Bueno. ¿Y qué más? Bien, todo bien. ¿Y usted cómo va la cosa? Ahí bien, mijo. ¿Qué ha pasado? ¿La familia? Hermano, ¿los hijos? Todo bien, gracias. ¿La mujer? Todo bien. ¿Y la otra? Digo, la otra vida, la otra estudiaré. No, todo bien. Bueno, vamos con nuestro segundo tema del día de hoy. Vamos a hablar del progreso del fútbol alemán, todo mediado con la llegada del Bayern Múnich y el Borussia Dortmund a la final de la Champions League de esta temporada. Y para empezar quiero comentarles sobre un reportaje que hizo Agustín Martín, para Diario AS de España, en donde toca temas específicos del por qué hoy en día el fútbol alemán es uno de los fútbol, o una de las ligas más bien, más fuertes del mundo. Lo primero, la economía saneada. Hay una ley que se llama la ley 50+1, en donde los socios son los que controlan los clubes. En Alemania no pasa como pasa en España, como pasa en Inglaterra, como pasa en Italia, de que hay un mecenas en cada equipo, o los equipos los pueden manejar un solo tipo y ya. Aquí los socios deben controlar el 50+1, o sea, el 51%, de las acciones, y no hay empresa que pueda pasar más del 49% de ser dueña. Espere, deslucemos este tema más despacio, porque la verdad es un tema que toca ir pasito a pasito, porque pues no es que sea complicado, pero no, sí toca dejarlo claro. Le leo como para darle más luces. Cuando usted me dice, bueno, venga, yo se lo vuelvo, usted me va leyendo y yo se lo vuelvo leyendo con preguntas. Usted me dice el 50+1 con socios. Sí. ¿Quiénes son esos socios? Los hinchas del club. Básicamente cualquier persona natural que quiera comprar una parte de esa sociedad. Y ninguna empresa o emporio o mecenas, como usted lo llamó, puede tener más del 49% del equipo. Exactamente. De acuerdo. Dice así Agustín Martín. En el aspecto económico, el punto más importante fue la llamada Ley 50+1, una norma que establece que los miembros o socios de un club deben tener como mínimo el 51% del mismo, previniendo que una única persona o entidad asuma todo el control de un equipo decidiendo en función de sus intereses. Con esta medida lo que se pretende es que sean los propios seguidores quienes elijan la dinámica a seguir. El efecto buscado e importante es que el socio se sienta estrechamente vinculado emocionalmente al club al que idolatra. Otra lección, Hernando Ángel. Solo hay dos. Gregorio te la dedica. Y es más, Pecoso también sonó para el Bayern antes de... ¡No! Porque siempre para, regresamos y al Y para Pecoso. Papa también sonaría, me imagino. Que para Papa también. También. Claro. Este es un Radio Real, claro. Lleno de pecas. Lleno de pecas. Pecoso primero. Pecoso primero. Solo hay dos excepciones a lo que acabo de decir de la regla del 50+1, que es el Bayer Leverkusen, sí, que es propiedad de la compañía farmacéutica Bayer, y el Wolfsburgo, que es propiedad de Volkswagen. Volkswagen. That's out. ¿Qué? That's out. ¡Qué porquería de alemán! Pero, o sea, ni Sir inglés, ni Lora, no, no sé, o si hay algo en Alemania, tampoco va a... ¿Tienes con tu profesor ¿tienes clase con tu profesor Jürgen de Alemania? Jürgen de Múnich. Bueno, segundo ítem, los salarios. ¿Cómo se dice? ¡Éxito! En alemán. No tengo ni idea. Pero me acabo de imaginar sentado en el avión. ¡Guten Tag! Pidiendo salchicha. ¡Guten Tag! Y con un vaso y una espora. Sí. ¡Guten Tag! ¡Tráigame Sauerkraut! Bueno, ¿cuántos salarios? ¿Qué cerveza quiere? ¡Pilsner! Uy, ¡Pilsner! ¡Pilsner! Hay que hacer la voluntad. ¡Es que el pobre merece una Pilsner! ¡Uy! Bueno. ¡Ay, qué porquería!
Bueno, en cuanto a salarios, solo el Bayern Múnich sobrepasa la barrera de los 100 millones de euros en fichas. La revista Der Spiegel publicó la inversión económica de cada equipo en sueldos de sus plantillas, que suele ser de un 40% de su presupuesto, causando un gran malestar en el mundo futbolístico. Solo sumando las cifras de Ribery, Mario Gómez, Neuer, Robben y Bastaiga, superan el total de los... A ver, un momentico. Neuer y Schweinsteiger. ¿Sí? Me da el favor. Bueno, Neuer y Bastaiga. Suastinga. Es que quería obligarlo. Quería obligarlo a que dijera no, eso. No, mi hijo. No soy. No, a que dijera Suastinga. Suastinga. Sí, claro. El sueldo medio de un jugador en Alemania es de 1.8 millones de euros anuales. O sea, que realmente es bajo a comparación de algunas estrellas. ¿Para qué alcanzan hoy en día 1.8 millones no, de euros no sé, al año? Bueno. No sé, no alcanza para nada. Para el pan y el desayuno mañana. Y pararle para el bus a los chinos. Exacto. ¿Y qué? Bueno, el tercer ítem es el reparto televisivo. Hay un trato igualitario, los equipos se reparten el 50%. Los derechos televisivos los negocian en bloque los 36 equipos que conforman la primera y segunda división. Esto es fundamental. El reparto es el siguiente: 50% del contrato se reparte de manera equitativa entre los 36 equipos. Un 25% ingresa en función de los resultados deportivos obtenidos en los últimos 4 años y el 25% restante se cobra en función del número de pinchazos que haya tenido en equipo. No hay partidos en abierto salvo el primero de la temporada y el primero tras la para invernal. Y más o menos el equipo de primera que más recibe, que normalmente suele ser el Bayern Múnich, ingresa unos 29 millones de euros y el que menos 14. En 2012 se cerró un nuevo contrato con Sky Sports por 2.500 millones de euros por 4 años. Impresionante eso. No, le iba a preguntar, es que ahorita hace un momento no me quedó claro una cosa. Usted me habló de fichajes y de salarios. Fichaje y salario es diferente. Sí. ¿Hay una restricción para el máximo valor del fichaje? No. Es el fichaje sí lo que valga. Lo que valga el jugador, claro. La restricción está en el salario del jugador. Sí. Bueno, okay. Pero eso también me deja pensando un poco porque simplemente en Europa va a haber jugadores que no les va a interesar ir nunca al fútbol alemán. Cierto. Eso de una u otra manera, no sé, puede ser contraproducente para que la liga siga comercialmente creciendo, ¿no? Pero sabe que yo veo una cosa, Gregorio, y es el hecho de que en Alemania no les importa mucho, en el sentido de que no es una liga mediática de jugadores, sino que a ellos les importa más que tener un jugador estrella y 10 jugando para él, a ellos les gusta tener equipos. Sí, o sea, equipos yo también pienso que es más una lección de nos gusta que sea nuestro fútbol antes que ser exportadores de jugadores a las demás ligas europeas. Bueno, y de por sí, perdóname, se lo corto rápidamente. La Bundesliga realmente no es una liga comercial a nivel televisivo. O sea, uno no ve propagandas de la Bundesliga, ve 1-2. Asumen el fútbol como un deporte colectivo, así de simple. Sí, ¿no? Y como un espectáculo donde se pueden incluir a todas las personas de todos los estratos de la sociedad alemana. Creo que el modelo ni siquiera gerencial, sino realmente se regenta espectáculo. Es decir, el espectáculo debería ser para todos. Pero el fútbol, al parecer, allá después de todo ese tiempo, primero hay unión. Y así como hay unión, también hay dinero. Porque el dinero es para todos los equipos. A algunos no les entrará las cantidades abismales que les puede entrar al Borussia, al Schalke, al Bayern Múnich. Pero todos tienen dinero. Uh-huh. Ahora, cobran en económico. O sea, usted imagínese entrar a un estadio de fútbol, así sea la popular que uno conoce, populares acá, a 9 euros. 9, sí, 10, claro, 11 euros. Mientras que usted se va al lado a España y cobran 60 mínimo. ¿Bien? Voy para eso precisamente. Ah, ok. Dice, los equipos alemanes centraron en su objetivo en potenciar su producto con vistas de acercarse más a sus seguidores. Lo que pretendían era buscar, encontrar y fidelizar al aficionado potencial. Se centraron en lo que es la atención personalizada al hincha. Todos los equipos de la Bundesliga, tienen un departamento de atención al seguidor. Partamos de la base. Eso no existe casi en el fútbol. En el plano competitivo, no dudaron en rediseñar el campeonato con horarios flexibles. Esa palabra no es alemana. No. vuelvo y tomo. Toma dos. En el plano competitivo, no dudaron en rediseñar el campeonato con horarios flexibles, sobre todo para los seguidores que acudieran a presenciar los partidos en directo, no los espectadores televisivos.
Las entradas son muy asequibles y cada equipo siempre dispone de un 10% de la capacidad del estadio al conjunto rival. Aún así, siempre existe un cupo de entradas para la venta el mismo día del partido. Hay facilidades para viajar en el transporte público en la ciudad los días de partido y todo está orientado para que el aficionado le suponga más un día de disfrute, de entretenimiento que otra cosa. Así el escenario natural, el estadio, remodelados con ocasión del Mundial de 2006, la mayoría de estos estadios le suprimieron las pistas de atletismo y acercaron al espectador al césped, busca más la comodidad y la cercanía del seguidor con el espectáculo en sí. Venden una experiencia. Sí, realmente. Venden buenas experiencias. Está muy bien enfocado el asunto viéndolo así. O sea, es cómodo la experiencia de ir a fútbol desde que el seguidor sale de su casa hasta que el árbitro acaba el partido. Exacto, hasta que regrese. Inclusive. Hasta que regrese, básicamente, porque usted hablaba ahorita del transporte. Exacto. Asimismo, y tomando lo que decía Leo, ser abonado a un equipo de la Bundesliga es mucho más barato que ser socio de un equipo italiano o español. El abono más caro del fútbol alemán lo tiene el Schalke 04 y cuesta 776 euros. Por la temporada. Exactamente. Mientras que en España hasta 8 equipos superan los 1.000 euros. Y eso se nota en la asistencia. De 18 equipos, 17 superan el 80% de aforo de media en su estadio. Claro. En España solo 6 equipos superan esta cifra. En la campaña 2003-2004 se produjo el gran salto, en donde se superó por primera vez la barrera de los 10 millones de aficionados asistentes en los estadios. El único año o la única temporada en que esto bajó fue en el 2006-2007, debido a que muchos de los hinchas gastaron su dinero en el Mundial. Claro. De fútbol. No. ¿Le iba a decir algo? Sí, no, simplemente quería decir que hay una cosa muy de moda y que por la que Michel Platini, presidente de la UEFA, está abogando, se llama el fair play financiero. El fair play financiero es que los clubes pueden pagar, o sea, no es como ponerle tope o salario a las grandes estrellas, sino que realmente se tribute de una forma adecuada al fisco de cada país. En el caso del fair play financiero, como las entradas no son tan costosas y hay y realmente son órganos de consulta obligatorios, por decirlo así, para los clubes alemanes, hay un menor riesgo de desequilibrio financiero. Y el desequilibrio financiero, pues, ¿cómo se nota? Pues usted no va a cobrar 50 veces más el valor de una entrada comercial única y exclusivamente porque su equipo es muy bueno, no, o porque se llame Bayern Múnich o los ejemplos que cito, sino porque primero es para todos y segundo no se salen de cierto tope o cierto límite. Uh-huh. Y si usted ve la liga alemana, ¿cuál podría ser el jugador más costoso? No es ni el 30% de lo que gana o del pase de Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Entonces es una cuestión de que ellos han sido muy metódicos en que esto es comunitario, no quiere decir que es para todos, pero yo le pongo precio a la boleta para que sea para todos. Si usted quiere, vaya, si no, véalo por televisión. El jugador más costoso o que gana más en el sí. fútbol alemán es Frank Ribery. ¿Cuánto gana? 10 millones de euros. Imagínese. No es al año. O sea, eso gana como tal. Sí, 10 millones de euros. O sea, es lo que le paga el Bayern de Múnich. Ah, no, entonces sí, siempre es costoso. No, pero es que el Bayern de Múnich rompe... Vuelvo y lo digo y es la excepción a la regla. Es la excepción a la regla. Rompe. Pero aún así, 10 millones de euros no me parece una. No, no es para nada costoso. No. Para nada. ¿Messi cuánto gana? ¿Como 12? Tampoco. No, más. O sea, en el equipo como tal. Estamos hablando solo del equipo. Sí, 14, 15 millones de euros. Sí. Sin problema, sí, claro. Cristiano Ronaldo pues se puso de mal genio porque él no era el mejor pago de la Liga Española y el mejor pago del mundo. Y él no puede ser el mejor pago del Real Madrid. No. Porque no. Mourinho tiene una cláusula que dice que él tiene que ganar por lo menos un euro más que el jugador que más gane. Imagínese. O sea, le suben a Ronaldo o le suben a Mourinho. Claro, por supuesto. Eso es así. Bueno. Qué horror. Para finalizar esto y les doy la palabra para el debate y que me comenten qué les gusta y por qué creen que la Bundesliga ha tomado o ha progresado tanto. Les voy a hablar de la cantera, que es clave para captar y formar nuevos jóvenes talentos. El pasado viernes 3 de mayo, la Federación Alemana de Fútbol anunció oficialmente que incorporaría 300 nuevos entrenadores a su programa de captación y formación de talentos. Este ambicioso proyecto de apuesta por la cantera se puso en marcha en 2002 y consiste en ayudar a mejorar a los jóvenes talentos que destacan en los niveles básicos del fútbol alemán. Cuenta con 992 entrenadores repartidos en 366 núcleos formativos por el país. La DFB, por sus siglas en alemán, invierte anualmente unos 20 millones de euros para promocionar ligas y campeonatos regionales por todo el territorio germán, más o menos así como el Pony Fútbol, pero a gran escala, ¿no? Sí. O la Copa Tutti Frutti, pero a gran escala. Entendimos el ejemplo. Okay. Gracias. O la Copa DirecTV.
pero a gran escala. La Copa Samsung, pero a gran escala. La base de la selección alemana... Es el Bayern Múnich. No, pasó por este, por este plan. Jugadores como Sil, como Götze, como Khedira y Neuer. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué un estornudo. Yo sí iba a decir, ¿qué le molestó? Sí, pero ¿por qué se emberracó? ¿Cómo ven eso? Realmente, mira, venga, son puntos, o sea, eso, muy necesarios. Ese tema que se me acaba de tocar, más uno que lo que leí en el artículo que me envió Leo de Soccer Economics. De Soccernomics. Soccernomics, excúsenme. No, tranquilo. O sea, no hay la típica figura que nosotros conocemos, por lo menos en América Latina, del equipo Cebollita, creo que le dicen los argentinos, sí, que es el equipo cantera, sí, que es de donde sacan los grandes. Y que por divisiones. Es el que saca jugadores, y su función no es ni ganar ni perder, sino mantenerse y sacar y sacar. Sí, y, o sea, esa figura no aplica. No hay un equipo que haga esa función. Yo supongo que los equipos alemanes tienen sus fuerzas básicas y sus divisiones menores. Y las respetan. Pues de ahí salieron Lahm, de ahí salió Schweinsteiger, de ahí salió Neuer es del Schalke, si no estoy Müller. Thomas Müller es netamente construcción del Bayern. Gitze también es un fuerzas, jugador que viene de inferiores. Fuerzas básicas. Y ellos también, pues, también entendieron, me parece a mí que entendieron esta figura, y es alguna, no sé si ustedes se leyeron un libro de Günter Grass que se llama Cabeza de Turco. Lo consiguen en el pasaje de Veracruz. Sí, ese sí, como si quiere cómprelo. No, se consigue en PDF en internet, hermano. Ah, bueno. Listo, como para que no vaya al pasaje de Veracruz. No, lo voy a imprimir, igual lo voy a vender el pasaje. Emprendimiento, éxito. Y Günter Grass, pues, hablaba en Alemania como periodista alemán. Él hablaba, pues, de los maltratos que los alemanes le daban a los turcos. Entendieron mucho tiempo después, para el caso del fútbol, que nacionalizar esos turcos, pues, les iba a salir supremamente rentable. Les dan estudio, les dan universidad, y aparte de eso también les dan dinero. Entonces ahí también ha habido una buena fuerza básica, tanto que han llegado a la selección nacional, como por ejemplo Zain, como por ejemplo Khedira, como por ejemplo... Khedira es tunecino. ¿Tunecino? Es Özil el que es turco. Özil, disculpe, Özil. Gracias, muy amable. Entonces, han entendido todo eso, como la Italia multirracial que dicen que no existe. En Alemania pasa lo mismo, pero es algo mucho más tranquilo, porque yo no sé, no conozco muchos alemanes, pero dicen que son gente muy tranquila. Paradójicamente los alemanes tienen uno de los índices más bajos de racismo y xenofobia en Europa. Correcto. Uno pensaría que luego de la Segunda Guerra Mundial y todo esto... Es apenas lógico, ¿no? Sí, exacto, pero no es así. Y es más, estoy de acuerdo con usted, Leo, ellos entendieron que de afuera también pueden tomar... Claro. Entonces no solo está el caso de los turcos que usted menciona, sino tienen gente como Boateng, que es ganés. Ganés, por ejemplo. Khedira, que es tunecino. Mario Gómez, que es hijo de española. Y hay un brasileño también, si no estoy mal, por ahí metido. ¿Dante? No. No, Dante juega para la selección de Brasil. Ah, ok. Bueno, les quedo viendo el dato. No, sé que hay un brasileño que juega también para Alemania. Herreriña. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Herreriña. ¿Herreriña? Absalao. Absalao. Ahora póngale acento alemán. Absalao. Eso no es acento alemán, hermano. Eso es acento yacense. No, pero que, bueno, ¿Y qué? Oiga, no, usted no me mencionó uno que sí me llamó mucho la atención del artículo que se me envió. Y es la supresión, permítame la palabra, de los hooligans o los ultras o las barras bravas en el sentido agresivo y violento, sí, en su comportamiento. Y me parece que eso también es fundamental, porque eso beneficia, uno, la migración de ciudades para ver a los equipos, para ver a su equipo de visitante, porque no hay una condición de inseguridad como por ejemplo la hay en Colombia, por citar un caso rápido. Y me parece fundamental porque eso le da más valía a la frase de que el fútbol sea para todos. Claro. Que sea integrativo, que sea para todas las clases. Sí, una cuestión, por lo menos, del artículo que yo le envié, que es soccernomicsagency.com, soccernomics-agency.com, de Stefan Szymanski, que escribió con Simon Cooper Soccernomics, señor. Cacao. Ok. El jugador es nacido en Brasil y juega para Alemania. ¿Sabe cómo entendieron en Alemania el hooliganismo? Es que son una minoría los que hacen realmente los desórdenes. No los vamos a exterminar, vamos a saber quiénes son y no los dejamos entrar. Y listo. Y se acabó. Y erradicamos eso. Y desde el principio. Claro. Esos son ese tipo de cosas que aquí en Colombia deberían copiar, pero que aquí las... No, incluso en Alemania, en Italia no pudieron, en España no pudieron.
Incluso en el caso, citan aquí el caso inglés y dicen, no, es que estos no son trabajadores que luego de la jornada laboral se van a fútbol y, o se van a hacer desmanes. ¿Cuál es la minoría? Identificaron la minoría en Alemania para el caso de los de la violencia y después de identificar la minoría dijeron, ustedes no me entran. Y ya. Ya, se acabó, sí, punto, y se reserva el derecho de admisión, chao. Y todo esto también parte de la reinvención. Partiendo de un fracaso como fue la Eurocopa del 2000, ¿no? Uh-huh, donde correcto. Alemania hizo un papel muy pobre, quedó eliminado en primera ronda. Y ahora también hay que decir, desde 1996 no ganan nada importante. Sí. A nivel de selección, ¿cierto? Ese es el gran reto y creo que Brasil 2014 va a ser un objetivo grande para el fútbol alemán. Pero bueno, hay algo muy curioso. Siempre que hay Mundial o siempre que hay Champions, sí, los alemanes son favoritos. Sí, claro. Pues tres finales consecutivas en Bayern Múnich. No consecutivas. Tres en los últimos 4 años. Y, perdón, tres semifinales consecutivas. Ah, ok. Perfecto. Semifinales, sí, señor. Sí. Qué pena. Y miremos los Mundiales. En 2002 fue finalista. En 2006 en su casa fue semifinalista y quedó uh-huh. tercero. Y en 2010... Semifinalista también. O sea... No han logrado el título, ¿cierto? Pero... Pero sí tienen papeles ahí relevantes. Alguna vez, este jugador inglés, Gary Lineker, dijo, el fútbol es un juego en donde se disputa en el balón 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Sí, eso. Pues, no sé si a usted le gusta... Y lo dijo en inglés. Sí, claro. No sé si a usted le gusta esa aseveración, pero... Yo no digo que siempre ganen los alemanes, pero sí demos cuenta que siempre están ahí. Y es más, creo que Alemania... Ha llegado desde el 90, si no estoy mal. No, desde el 86, desde el 82. Fue campeón, fue semifinalista en el 70. Desde el 82 está, siempre llega a los cuartos de final del Mundial. Fue semifinalista en el 70, fue campeón en el 74. En el 78 no lo ubico. En el 78 creo que no. En el 82 fue finalista, en el 86 fue finalista, en el 90 fue campeón. Sí. Y creo que en el 94 se quedó en cuartos de final contra Bulgaria, si no estoy mal. En el 78 segunda fase, 82 subcampeón, 86 subcampeón, el 90 campeón, lo que dice usted. En Estados Unidos y en Francia llegó hasta cuartos. En Estados Unidos se queda con Bulgaria, la Bulgaria de Stoikov. Y en el 98 se queda con la Croacia de Davor Šuker. De Šuker. Y bueno, lo que decíamos, subcampeón en Corea. Tercer lugar en Alemania y tercer lugar en Sudáfrica. O sea, llevan un montón de tiempo siempre ahí, realmente. Y no son tan mediáticos. Es que eso es lo más curioso del asunto. Pero venga, ¿cómo golpea? Y no lo estoy preguntando por el nivel futbolístico, porque pues el nivel futbolístico es evidente cómo lo afecta. Pero ¿cómo golpea esta filosofía de la Liga, de la Bundesliga, a nivel administrativo, a nivel gerencial? ¿Cómo golpea la selección? No malentiendan el golpea. No, es decir, ¿cuál es la incidencia? ¿Cuál es la incidencia? No, mire, la selección alemana sí es un caso aparte, porque se destina el dinero de la empresa privada también, que puede ser de todos los patrocinios, pero ese es enfocado ahí sí, en únicamente en la obtención de Copas del Mundo. Y es otro tipo de empresa, por decirlo así, pero es otro modelo y otro laboratorio para que ellos... ya por fin puedan gritar campeones del mundo, porque la tienen perdida. Sí, hasta el momento la tienen perdida. Y esa es como la mayor obsesión, porque no sirve de nada tener un equipo hegemónico en Alemania que sea la base de la selección nacional y luego quedar eliminado. Sí. Entonces, en eso se concentran y focalizan la fuerza. Desde la Mercedes, Benz, desde todos los patrocinadores posiblemente que tenga la selección alemana, y son ultra celosos con sus técnicos. Telecom Alemania solo alemanes. Y Mercedes-Benz son los patrocinadores. Telecom y Alemania. Y Adidas como sponsor técnico. Pues como sponsor técnico. Esa es como el único lunar que puede tener Alemania. El llegar a las instancias finales y no tener la suficiente madurez mental para que puedan ser campeones. Para terminar. Le pasó al Bayern Múnich 2 veces. Sí. Y ahora, bueno, pues es final alemana. De acuerdo. Pero se supone, en condiciones normales, el equipo hegemónico pues es el Bayern Múnich. Sí. Y terminará ganando, creo yo, el Bayern Múnich. Aplauso para Sebastián, que en el último Radio Redonda fue el único que dijo que había final alemana. Sí. Ay, oiga, sí. Señor. Sí. Gracias. Sí, señor. Gracias, muchachos. Muy bien. Gracias. Ahora, por gracias. Eso sí es ir. Sí, sí, claro. Gracias. Se ganó su título. Gracias. Se ganó su título. Es un momento que había esperado mucho tiempo. Gracias, de verdad. ¿Agradecimientos a quién? No se ha ganado en India Catalina, no joder, hermano. Esto es más importante que en India Catalina. Yo, ¿para qué quiero a esa India? Uy.
Yo iba a decir eso, no sé que no indie es Catalina, pero lo he visto con las indias, güey. Y es un indio. Pero bueno, yo creería que Alemania, como para finalizar el tema, es uno de los grandes candidatos para el Mundial de del 2006. ¿Del 2006? Perdón, del... En el 2006, indiscutiblemente, sí, indiscutiblemente era fue un gran candidato. Perdón, es que Leandro me estaba hablando y me desconcentré. Para el Mundial del 2014. Del 2014, Brasil. En Brasil. Y sería un batacazo. Además, porque ningún europeo va a ganar en América. Como Bacatá, la perrita de Gustavo Petro. Un bacatazo. Algo para agregar. El humor está de luto, ya, todo sí, bien. Fresco. Ay, pero ustedes tiran chistes flojos y ahora yo no puedo. ¿Qué tal? Vea, llore ahora. ¡No! ¿Algo para acotar? No. Antes de la pausa. Yo que soy hincha del América, saludos al Alemán Porras y al Kaiser Espinosa. Por Dios. Y bueno, y se cerramos, pero como era, ¿no? León, si suban en la música, por favor. En el bache. Venga, esa canción, toda la pregunta retórica, no pregunta tonta, ¿esa canción también está dentro de la lista de Ferguson? Esa es la que su merced nos aclaró que iba de ti para él. Ahí está, ahí lo tienes. Ya. Ahí está. No, nada que ver la pista, no, esto sí fue ya aleatorio porque algunas cosas no las... Sí las encontré, pero no sonaban bien. Ya, de acuerdo. Entonces, sí, después, sí, no, pero ya le vamos a poner la que le vamos a dedicar a Sir Alex para que más que chicle, vamos con ese, sabor. Esa es con la que vamos a cerrar. Ah, bueno, vale. Bueno, señores, vámonos despidiendo. Leandro, mil gracias por todo. Con todo gusto y hasta la próxima. Gracias, como siempre, por su ayuda en el máster. Sebastián. Señor. Gracias por todo. A ti también. Oye, ay, gracias. No, fregues. Entonces, no, gracias por nada. Oiga, me voy contento. Sí, ¿por qué? Ah, porque a mí me encanta estar acá con las voces más frescas de la radio. Y porque lo nombramos Sir. Sí, porque sí. Ah, no, yo ya sabía que yo era su rey, eso sí. No. Quería que lo dijeran al aire. Una cosa es ser rey y otra cosa es ser Sir, señor. Tampoco me crezca tanto. Bueno. Tampoco. Lo quiero mucho. Lo quiere mucho, papito. Lo quiero mucho. Gregorio, creo que usted empieza a ser ya parte de... Venga, de sí, este equipo de trabajo. Perdóneme que lo interrumpa otra vez, comprométase. No, Gregorio se dedica, no. Gregorio te la dedica. Comprometido en este lindo horario, para seguir asistiendo, para seguir aportando, y no, siempre gustoso de estar compartiendo pero este bello espacio. Sí contamos con el Gregorio te la dedica. Sí señor, hincha de la América, para que me la monten bastante. Leandro, todo este año. Hágame un favor y entonces le abre la cuenta en Banco Pichincha a Gregorio, gracias. Sirve la que tengo. Toca ir hasta Manchester y abrir. Y hay que ir al Banco Pichincha de Manchester. Si se encuentra, sí, si se encuentra sí, con Ronnie haciendo fila, saludos. Listo, perfecto. Y no, fiando. No, y va a estar Ferguson cobrando su liquidación. ¡Sí! ¡Aso! Pero bueno, a todos los oyentes, muchísimas gracias por escucharnos. Les recuerdo, como siempre, las redes sociales: arroba el amor es redondo en Twitter y diagonal el amor es redondo en Facebook. Hemos recibido sus comentarios, gracias por todo. Y vamos a cerrar con la canción dedicada a Sir Alex Ferguson para que le baile ponga... mientras más cachica. Sí, exacto. Mil gracias por todo y nos vemos y nos oímos en la próxima edición.